Ay, Dios, bueno, pues vine a acompañar al Dilu para que me llevara con la chamán, el chamán, no sé qué me va a llevar para ver lo de los sueños. Me dijo que tenía un carro acá. Creo que es este, es este. Pues voy a ir a... Me dijo que está en una esquina. Es que voy a ver qué onda. Ah, creo que ya lo vi. ¡Eh, Dilu! ¡Dilu! ¿Ah? Acá, en el carro. Sí supiste dónde estaba, Juan. Sí, me dijo el señor que te rentó el carro que me lo dejaba en el estacionamiento. Oye, ¿este es tuyo o lo rentaste? Mejor no preguntemos de eso, ¿ok? Bueno, vamos, ¿dónde? Tú me pones la ubicación porque yo no sé, güey. Dios mío, es muy rápido este carro. Es que lo renté y apenas lo usé hace poco, pero sí jala bien, ¿verdad? Jala bien. Sí, Dios mío, a ver, para acá, ¿ok? Ajá. Oye, y por cierto, Juan. Dime. ¿Qué te tiene tan preocupado? Porque te vi un poco alterado, ¿eh? Bueno, déjame estacionar el carro y te cuento. ¿Aquí es este templo? Sí, creo que sí, efectivamente es este templo, es este. Y es muy temprano, son las 2 de la mañana. Sí, llegamos bien temprano, ¿verdad? Creo que todavía, ni ha de estar todavía el chamán, pero pues quién sabe, a lo mejor y sí, ¿eh? Mira, ven, te cuento. Mira, yo he estado soñando mucho con Dan, o sea, he estado teniendo sueños muy, muy raros en los cuales él me habla y me dice muchas cosas que realmente no sé si sean, no sé, a lo mejor es un vistazo del futuro. Yo la otra vez me vi de Destino Final y yo vi que cuando soñaba algo, un chavo, se morían todos, ¿te acuerdas? No sé si tú llegas a ver esa película. Sí la llegué a ver, pero oye, está muy raro, o sea, específicame más, ¿cómo que con Dan? ¿Haciendo qué cosas o qué? A ver, no entremos mucho en detalles de eso, pero solamente te diré que Dan me dice muchas veces que va a venir por mí y que no sé, que va a venir, es lo único que me dice constantemente. Voy a por ti, eres el siguiente, y no sé, estoy muy irritado, me duele la cabeza, no duermo bien, mira mis ojos, o sea, estoy súper mal, o sea, no he dormido bien esos días, la verdad. Me levanto más temprano para ir a la escuela de lo normal y ahorita como no podía dormir y dijiste que el chamán te dijo que ya podían venir y a lo mejor es por el ritual de las 3 de la mañana, ¿no? A lo mejor sea por eso. ¿Quién sabe? Pero pues sí, por eso te traje aquí, a ver si la chamán tiene alguna solución. Tenemos que subir todo eso. Desgraciadamente, pero ni lo vas a sentir, ¿eh? Yo lo subo casi todos los días. Ay, Dios mío, güey. ¿Tú no tienes sueño? Ay, la verdad que sí. ¿Te acuerdas que el otro día te había dicho que iba a acompañar a Gabriela, pues, aquí al súper y todo, ¿no? Al mercado. Y hazte cuenta... que mientras estábamos, no sé, como que había muchas promociones, gasté de más, así que creo que voy a volver a pedir prestar dinero. Digo, a pedirle a mi primo que me preste. A mi primo que me preste dinero. Bueno, yo la verdad, aunque no tuviera dinero, yo no me arriesgaría a pedirle a los prestadores estos de dinero chino, porque dicen que esos güey son muy peligrosos y te pueden hasta llegar a matar y cosas así, pero no, yo la verdad no sería tan tonto para hacer eso. Claro que no, ¿verdad? ¿Qué idiota pediría dinero prestado a los prestadores chinos? Sí. Ay, mira este pollito. Mira, te explico, ¿eh? Porque se supone que aquí alaban mucho como, no sé, ha de ser como un dios pollo, quién sabe qué sea, pero a la chamana le gustan mucho los pollitos. Y mira, le prenden los ojos, güey, ¿es normal? No sé. Ay, Dios mío. Nunca lo había visto así. Me da un poco de escalofrío, no te voy a mentir, ¿eh? Pues a ver qué te dice la chamana, ahorita vamos a preguntarle a ver qué saca. Ay, Dios mío, empezó a llover. ¿Qué pedo? ¡Córrele, güey! Empezó a llover. Vente acá. Ay, aquí. Ay, Dios mío. Ay, no manches. Ay, porque justamente se pone a llover ahorita que tenemos la cita. Sí, luego se nos va a hacer tarde. Luego, para peor, tenemos que ir todavía a la escuela. Dilo, ya vámonos, ya no importa, güey. Hay que ir corriendo, güey. Vamos, córrele. Es aquí, no, spa, no. Ay, ¿cómo que spa? Más adelante. Ay, quiero pasar aquí al spa un día, güey. Sí, de hecho, te relajas bien chido, Corre. ¡Córrele! Templo de Chomisán. Wow. Uy, ¿cómo suena? De hecho, ya está amaneciendo, ya está amaneciendo. Hola. Venimos a una cita con la chamana Chomisán. Sí, soy yo. Bienvenido sea. Gracias. También te suele ser muy de pesadillas, ¿no? ¿Qué pedo? Sí, de hecho, a eso venimos. Y usted se llama Dilu, ¿no? Ajá, ya he venido, pues sí se acuerda de mí, ¿no? La otra vez. Sí, la otra vez que tenía problemas con una tal... Mino, María. No menciona nada, No, ¿a eso viniste? No, ay, ahora ya se enteró, Juan. Gracias, chaval. Bueno, usted tampoco se queje porque tiene problemas con una tal Malena, ¿no es así? Oh, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿Cómo sabe? ¿Le contaste, pinche rata? No, es que digo, ya sabes todo, te puedo ayudar. Ay, bueno, mire, pues le cuento. He tenido muchas pesadillas con un ex amigo que yo tenía que, pues, al final resultó ser una muy mala persona y la verdad estoy muy, muy asustado. No paro de soñarlo y no paro de pensar en todos estos sueños. Porque no son sueños que digas, bueno, un sueño por día. O sea, no, son sueños que son todos los días. Todos los días me levanto con el mismo sueño. Todos los días me levanto con la misma sensación. Y no sé qué hacer, ya de verdad. Bueno, necesito que nos vayamos a la habitación y te acuestes. Vamos a hacer un ritual. Ah, caray, Dilu. Pues los espero acá. Confía en ella, los espero acá. No me vais a dejar, por favor. Entonces a ir. No muerdo, joven. Pásale. Necesito que te acuestes y para poderte poner en trance. ¿Entendido? Pero es que yo no me puedo dormir. Hágame caso. Va a funcionar. Acuéstese. Póngase cómodo. Ay. Y pues nada, nomás fue eso, pues, o sea, no sé qué significa que siga soñando con María y no sé qué. ¿Qué pasó? Levántate. Ay, ¿qué pasó? Me dormí mucho. Sí, mucho tiempo, de hecho ya se nos está haciendo tarde, ¿estás bien? Ay, pues tuve un sueño muy peor, pero a ver, Chomisán, ¿qué pasó? ¿Cuál es su veredicto? Bueno, mire, lo que pasa es que, por lo que he visto, tiene usted un trauma con esas pesadillas. No es así, ¿no? Como cosas un poco raritas. Sí, sí. Bueno, es que por lo que pude notar es que puede lidiarse a una premonición, ¿me entiende? O sea, que se puede hacer realidad. ¿Qué? ¿Cómo que se puede hacer realidad? Es una probabilidad, no es tan asegurado, por decirlo así, pero por lo que yo he tratado en mis años de chamana y todo esto, este es un caso serio, mi querido Juan, un caso serio. Ay, Dios mío. Pero bueno, querido Juan, no puede pasar eso, o sea, en mis años de experiencia no va a pasar, no se tiene que preocupar, solo es una premonición. Ay, entonces todo viene, Juan. Mínimo, con que no haya soñado algo como tipo que yo me muera o algo, todo está bien, ¿no? De hecho, sí lo soñé que Dan te mataba. ¿Qué? ¿Y por qué no me dijiste? Es que no quería asustarte, porque primero quería ver qué me decía la chamana. Y pues, ay, no sé, estoy... Ay, ahora esto es muy grave, No eres el único, Dilu, no eres el único. También soñé que mataba al profesor, soñé que mataba a... Me mataba a mí, no sé, estoy que me explota la cabeza, ver, tranquilo, no sé. Tranquilo, Juan, tranquilo. También dijo la chamana que puede ser que no se cumpla nada, así que, no sé, ahorita tengo mucho miedo también, pero hay que mantener la calma, ¿ok? ¿Le puedo recomendar algo, jovencito? Yo creo que es mejor quedarse a dormir hoy en la casa de alguien que conoce, porque puede ser que estas vibras de la zona puede pasar algo. No sé si me entienden. Les sugiero dormir con alguien que conoce o con el joven Dilu. Dilu, ¿tú me puedes pasar tu casa, no? Es que pues ya ves que invité a Chaka, no hay lugar, no tengo espacio ya. Ay, Dios mío, pues ¿cuántas pinches camas abarca el Chaka, güey, que no puedo estar yo? Es que, pues, no sé, el vato está bien loco. Es una cama para su mochila, otro para su teléfono. No sé, como que el Chaka se coordina bien raro. Ay, está bien, pues voy a ver si alguien me quiere alojar un rato en su casa, no sé. Pero bueno, ya se tienen que ir, ¿no es así? Sí, ya. Sí, cierto, se nos va a hacer tarde, Juan. Sí. Después me pagan, ¿verdad que sí? Sí, le transfiere, Dilu. Claro. Sí, adiós. Después yo sé todos tus secretos, Dilu, después no te quejas si no me pagas. Ay, es que se me olvidó pagarle la próxima vez y le dije que le pagaba mañana y no le pagué. Ay, está bien, yo le pago. A ver, tenga. Muchas gracias. Sería en total a eso. Muchas gracias, que les vaya bien. Vamos, ay, no, otra vez bajar, ya se hizo de día, güey. Ay, a ver si no nos dice nada el profe Jero. Ay, mira, desde aquí se ve el monte Fuji. De hecho, aprovechando, se ve muy bonita la ciudad, ¿verdad? Sí, esa es la segunda vez que vengo desde que llegué aquí a la ciudad. Deberíamos de venir más seguido. Sí, la verdad que está muy bonito. A ver si luego invitamos a algunos de la clase y damos un tour por la ciudad, ¿eh? Sí, 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 pero bueno, vámonos. Oye, sigo pensando todavía en lo de ayer, o sea, me sigue explotando la cabeza con lo que me dijo la chamana. Yo digo que tienes que tener más cuidado desde ahorita, no sé, o sea, cualquier cosa que te pase avísame, porque neta me sacaste de, no sé, me sacaste de onda con lo que dijiste lo mío, y imagínate si me pasa algo a mí. Sí, ay, mira, acá atrás. Mira, güey, ¿Valen? La Valen con el Saúl. No manches, ¿qué están haciendo ahí? Oye, es Valen. Te quería comentar que desde que estoy aquí en la escuela, me llamaste mucho la atención, la verdad, o sea, me gustaste desde el principio que yo entré aquí. Y pues, más que nada te quise notar que pues, simplemente me gustas. Así, solamente. Y pues, no sé si puedo tener una oportunidad para salir contigo o poder intentar algo. Pues, es que yo ya no te quiero conocer más, ¿sabes? Con lo que te conozco ya tengo suficiente para saber que me gustas. ¿Qué? ¿En serio? Sí, ayer me la pasé muy bien contigo y me di cuenta que sí me gustas y mucho. Oh, a mí también. En el momento en que yo salí contigo o me invitaste a comer, pues simplemente me encantó estar contigo. Y pues, no sabía que tú sentías lo mismo que yo siento por ti. ¡Hey! ¿Escuchaste lo que dijo, güey? ¡Ey, sí! ¡No manches! ¡Qué chido! A ver, déjame, voy a felicitarlos. ¡Ey! ¿A dónde vas? Déjalos. ¿Qué tiene de malo? No, déjalos en paz, güey, porque tú siempre arruinas todo lo que... Cuando vas ahí a meterte a conversaciones ajenas, güey. Ah, sí, tienes razón. Mira, mejor, qué bonito, güey. ¿Quién lo diría, güey? Valen y el Saúl, que es nuevo. Oye, sí es cierto. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? Últimamente fluye mucho el amor por la escuela. Sí, en el otro año, pues muy pocas parejas. Creo que nada más era... Jenny con Liam y... Bueno, nosotros con... Pues, no hay que recordar eso. Oye, pero hablando de eso, a ver, ¿cuándo te animas con Oli? Ay, no, es que... No, ¿cómo que con Oli, güey? No, que no, ya te dije que no. Yo y Oli no, nada. Está bien, como digas. Es que mira, realmente yo tengo muy pocas experiencias amorosas porque pues solamente tuve una novia allá en México y pues me engañó y acá pues lo que pasó con Malena, que pues el tiempo, la distancia, pues nos separó. O sea, imagínate, ¿cómo me voy a pagar un viaje hasta España todos los meses para ir a verla? Se me hacía imposible y pues creo que... Muy caro. Y creo que también por eso ella no quiso venir a estudiar aquí y no creo que venga, la verdad. Pues tienes un punto ahí, pero bueno, no hay que recordar los malos tiempos. Pues sí. Ay, otra vez este pinche conserje no abre, ¿qué le pasa? Oye, siempre abre tarde, ¿verdad? ¿Qué tiene? Mira, está durmiendo, güey. Le echo un grito. No, ven, vamos a despertarlo aquí, por acá, vente. Mira, no se enoja. Esto es mi día a día, güey, literalmente todos los días lo levanto porque nunca, o sea, se le olvida abrir, creo que tiene Alzheimer, no sé qué tener. Pero es que míralo, ya está viejito. Dale, te toca, Dilu, despiértalo con el mejor grito que tengas, güey. No se enoja, ¿verdad? No se enoja. No. Está roncando. Corre. Una, dos... ¡Conserje! ¡Ay! ¡Ay, se cayó! ¡Ay! ¡Hola, conserje! ¿Conserje? Oiga, creo que ya es hora de abrir, ¿no? Ya es hora. Sí, ya son las 8. ¿Qué espera? Y cuando yo me acosté era de noche. ¿Todo el día aquí? Últimamente pues no quiero llegar a casa porque como que huele a viejo por allá. Claro. Igual Dilu creo que tiene un espacio en su casa, ¿no? Ya debemos abrir, ¿no? Sí. No tenía ni espacio para mí el cabrón. Yo quiero abrir, conserje, dígame, yo quiero abrir por primera vez. Aquí nada más tocas el botón porque es eléctrico, mira. A ver. Le pico. ¡Ey! Oye, lo abrí. Pero la siguiente, no es que tengo que ser primero en todo. Vamos, amigos, ya abrieron. Ah, listo. Bueno, vámonos entrando. Juan. ¿Qué pasó? Es que te quería pedir un un parote, hermano. No, le voy a mandar otra vez mensaje a... No es eso, es otra cosa. Es que quería ver si me prestabas 30,000 yenes. ¿30,000 yenes? ¿Para qué? Es que para unas cosas, pero es que hazte cuenta que mi tarjeta estaba fallando un poco y no me deja hacer las compras, y como no pude retirar en la mañana, pues quería ver si me prestabas. A ver, tienes dos casas, tienes un carro rentado y no tienes 30,000 yenes. Es que se me complicaron unas cosas, pero tú préstamelos, te los pago mañana sin falta y con intereses. Ay, ok, está bien, ten. Pero mañana, porque sí los ocupo, yo no tengo tanto dinero. Sí, mañana sin falta, no te preocupes, hermano. Hola amigos, buenos días. Buenos días. Ay, Dios mío, ahora tener que soportar al profesor que venga con sus pinches ánimos. Ay, pobre Chaka, está todo ahí sentado. Ahí viene el maestro. Buenos días, clase, buenos días. Sí, bien. Hola, amigos, ¿cómo andamos? Chaka, ¿por qué estás sentado aquí? Pasa a tu lugar. ¿Qué? Pasa a sentarte, por favor, Chaka. Oye, eso es nuevo. ¿Y eso es usted? Oiga, profe. ¿Está bien, profe? ¿Qué pasó? Se siente bien. Sí, ¿qué tiene? ¿Por qué? No está enfermo, profe. No, todo está bien, compañeros. ¿Por qué? ¿Cómo tienen su día? A ver, fíjense que el día de hoy no les quería poner tantas planas y todo el rollo. Entonces, quería hacer como una nueva actividad, por así decirlo. Como, a ver, el diseñador para un juego. Profe, buenos días, ahí vengo pasando. Ah, sí, pasa, siéntate, justo iba a explicar. ¿Qué? Profe, ¿se siente bien? Pero buenas noticias el día de hoy. No. A ver las noticias, profe, a ver las noticias. Es que ya ven que a mí me pagaron muy poquito y luego la dirección nada más me estaba, pues, en palabras de chavos, chingue, ¿no? Ajá. Pero ayer la directora se cayó por las escaleras y ahora está hospitalizada. Nadie me da reglas. Estamos muy bien, amigos. O sea, ¿y te van a pagar más? Muy bien. No, pero al menos no tengo reglas. Entonces, hoy vamos a jugar un jueguito. Oiga, pero la directora está bien. No sé. ¿Está bien la directora? Creo que está en cuidados intensivos y está a punto de morir. Les tenía preparada una actividad que se llama Abro Caja, ¿ok? Es un jueguito de memoria en el cual vamos a hacer el ejemplo. Vamos a usar a Dilu, ¿está bien? Tú caes muy bien, ¿ok? Okay. Profe, creo que Clara está dormida. No pasa nada, posiblemente no dormió ayer. Ok, vamos a hacer esto. El juego trata de que tenemos una caja imaginaria y tenemos que ir recordando lo que la gente va metiendo en la caja. Por ejemplo, abro caja, meto un lápiz, cierro caja. Te la paso, Dilu. Tienes que decir lo que yo metí y agregar algo. Ok, ya captó. A ver, abro caja, veo un lápiz, meto un zapato y cierro caja. Exacto, y así repetir con todos, ¿ok? Ok. ¿Quién empieza? Vamos otra vez por Dilu. ¿Dónde se quedó? Está bien. ¿Quieres repetir o con eso que metiste? Pues la reiniciamos, ¿no? Ok. Caja. Espérate, te tengo que pasar la cajita. Okay. La cajita, abro caja, meto fenta, cierro caja. Te la paso, Dilu. Ok. Abro caja, veo fenta, meto nilo, cierro caja. Abro caja, veo fenta, veo nilo, meto sacapuntas y cierro caja. Compañera. Abro caja, veo fenta, veo nilo, veo un sacapuntas y meto un moño. Cierro caja. Bien. Creo que Clara está dormida y no va a participar, pero no pasa nada. El siguiente. Abro caja, veo fenta, veo nilo, veo un sacapuntas, veo... ¿No te acuerdas? Ya perdió. Compañeros, por favor, no insulten, por favor. No pasa nada, a veces se gana, a veces se pierde. Iniciamos desde aquí, ok. ¿Desde cero o igual? No, vamos, ¿cómo quieren iniciar? ¿Desde aquí? Desde cero. Desde Steven, pero desde Steven. Sí, pero de este lado. Desde Steven, o sea, desde aquí. Abro caja, meto la cuota del hospital de la directora, cierro caja. Abro caja, veo la cuota del hospital de la directora y meto fenta. Abro caja, veo la cuota de la cuenta de la directora, veo fenta y meto un zapato. Ok. Cierro caja. Abro caja, veo la cuenta del hospital de la directora, veo fenta, veo un zapato y meto un moño. Ok, abro caja. Espera, compañera, compañera. Cierro caja. ¿Qué? Bien, bien, ok. Salvo, es que me estaba atorando, profe. No pasa nada, no pasa nada. Abro caja, veo la cuenta del hospital de la directora, veo Fenta, veo un zapato. ¿Qué va? ¿Qué? Moño, un moño. Veo un moño y meto un oso. Cierro caja. Bien. ¿Sigo yo? Sí. 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 Soy un poco mala recordando, pero creo que sería... Abro caja, veo la cuenta de hospital de la directora, veo Fenta, veo un moño. ¡No! Pero así va recordando ya, me está amando. ¡Ey, compañeros, compañeros, por favor! Hinchamos de ti para que se te hagas en silencio. ¿Qué pasó? Okay. Ok, ok, déjame voy por la caja y por lo que voy a meter. Ya despertaste, Clara. Ok. Abro caja, meto abono que trajo Chaka y cierro la caja. Abro caja, veo abono que trajo Chaka, meto tijeras, cierro caja. Abro caja, veo abono de Chaka, veo unas tijeras, meto un papel de baño y cierro la caja. Creo que vi a Samuel afuera. ¿Pasó alguien allá afuera? ¿Pasó alguien? Oye, Samuel, entra a la clase a una asiento. Hola, profe, perdón por la demora. No te preocupes, entra. Gracias, disculpe con permiso. Ok, ¿en qué nos quedamos, compañeros? ¿Qué pasó? Abro caja, veo abono de Chaka, veo unas tijeras, meto un papel de baño y cierro la caja. Bien, ok, compañero. Abro caja, veo el abono que trajo Chaka, veo unas tijeras, veo un papel y meto mi tarea y cierro caja. Ok. Abro caja, veo el abono de Chaka, veo unas tijeras, veo un papel de baño, veo la tarea de Saúl y meto las planas del profe y cierro caja. Bien. Ok, abro caja, veo abono de Chaka, veo unas tijeras, veo cuando vas al baño veo... papel de baño, veo unas planas. No. Ey, pero no sé. ¿Cómo que cierra las planas? Se tiene que cerrar la caja. Y no pasa nada. Reiniciamos. Como que ya queda poquito, ¿ok? A ver. Abro caja, meto una silla, cierro caja. Abro caja, veo una silla, meto un perro, cierro caja. Chaka. Yo caja, abro silla, meto Free Fire, cierro caja. Bien, Chaka, un intento. Es un poquito mal, pero te lo voy a valer, no pasa nada. Bravo, Chaka. Bravo. Ok, ahora vamos a ir con los que llegaron tarde. Por favor, Samuel, inicia una. Abro caja, meto una corbata, cierro caja. A ver, abro caja, veo una corbata y meto un plátano. Y cierro caja. Bien. Y cierro caja, ok. Señorita, le pasó la caja, ya sabe de qué trata. ¡Guapa! Ok. ¿Qué metí en la caja, profe? No sé, estaba dormida. No se preocupe, seleccionaré a otro compañero. Victoria, te pasó la caja. Abro caja, veo corbata, veo plátano y meto una taquilla y cierro caja. Bien. Ok, la caja ahora va para Juan. Ok, a ver, abro caja, veo... una corbata, veo un plátano, veo una taquilla. ¿Profe? Por favor, respeta a los compañeros, por favor. Ah, sí, perdón. Meto un pepino y cierro caja. Ok, andas chistosito, entonces vamos a pasarte la caja a ti. Tómala. Profe, pero bueno. No pasa nada, con confianza. Está bien, profe. Abro caja, veo una corbata, veo un plátano, ¡Chupa! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Ey, compañeros, por favor, por favor! ¡Bien sabroso! ¡Ey, por favor, respeto, respeto, compañeros! Ve una taquilla, ve un pepino. ¡Chupas! ¡Ya, Nel! ¿Cómo dice la no se lo chamaqueen, no se lo chamaqueen? A ver, a ver. Amigo, ya, sean serios, por favor. Lo siento. A ver, meto un chorizo. Ok. ¿Para quién irá la caja ahora? La Chaka, para Chaka. Chaka, toma la caja, ¿qué había? Abro caja, veo Free Fire, cierro caja. Pero solo había Free Fire y no metiste nada. Sí. Ah, acuérdate, ¿qué había, Chaka? Acuérdate. Recuérdate que había Chaka, haz memoria, haz memoria. Ok, abro caja, veo Free Fire, veo plátano, okay. Vino, ¿qué chupas? Y chupo chorizo. Pruebas. Ah, ¿cómo? Ah, bueno. ¿Qué? Ok, qué buen día, chicos, espero les haya... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? Puro Ok, silencio. Vamos cerrando el hortito. Ya empezó. Okay. No, bro. Ahora, abren el libro en la página 5, vamos a hacer planas. Vamos a terminar. ¿Qué? No. Rápido. Rápido, 500 pruebas. Cierren el orto. Cállense, no me interesa. Órale. Amargado. Ay, ya me duele la mano. Pues ya es hora, ¿eh? Váyanse a tragar y tú, Chaka, vente a chupar churritos como andabas diciendo. Órale. Vámonos, hay que ver. Fuera. Sí, ajá. Adiós, profe, cuídese, adiós. Profe. Cállese, váyase. Corre antes de que se nos vuelva. ¡Ay! Órale, todo dormida. Oye, Chaka, que el profe se amargó. Viejo. Oigan, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe, puede decir lo que pasó en clase? Me quedé dormida. Pues el profe vino de buenas y después empezó a... Como nos burlamos de él porque se cayó el baboso, se empezó a enojar otra vez. No mames. La verdad yo extrañaba que me gritara. O sea, como que se siente raro un día de escuela sin que nos grite el profesor. Ha de ser por la directora. Yo le estuve atendiendo en el hospital. Con dolor de cabeza. ¿Se cayó de las escaleras? Sí, se cayó. Y como sabe bien que yo estoy en su escuela y también de que mis papás trabajan, me estuvo jodiendo todo el rato. Pero ¿no se te hace raro? O sea, a ver, estamos hablando de una señora de no sé cuántos años tenga la directora que no sepa caminar las escaleras y se haya caído. ¿No te hace raro? Bueno, es que yo tengo mis teorías, así que ¿qué te digo? A ver, dilo, ven rápido, ven. Vengan. Ah, ¿me hablaron? Okay. Sí, ven acá. A ver, ¿qué pasó? A ver, me puse a analizar lo que me está diciendo Clara. A ver, ajá. ¿Cuántos alumnos se han caído de las escaleras? Que yo recuerde, no sé, el año pasado ninguno, que yo recuerde. O sea, es que aparte esto, no, Dilu se cayó desde el tercer piso. Pero no hay que mencionar eso. Okay. Ah, bueno. A ver, ¿cómo va a ser que una maestra, una señora, se caiga de esa forma tan absurda con las escaleras que tenemos nosotros? O sea, son escaleras seguras. Es imposible que se haya caído a menos que la empujaran. Exacto. Ay. Oye, tienes razón. Y espérate, ¿te acuerdas el otro día lo que dijo nuestro compañero? Sí, que llegó tarde. Sí, Samuel. Oye, esto está muy raro. Oigan, pueden irse. Bye. Aquí no pasa nada. Es que no cerraste la puerta, Clara. Miren, no les voy a decir, pero yo estuve checando un poquito la escuela cuando... O sea, su seguridad no la han mejorado. Yo me he metido varias veces de noche para checar una cosa que estaba sospechando. Y con lo que pasó con la directora, pues también no sé qué le pasó en esa noche, que me contó de que no se cayó. Que algo la empujó. Oh, no puede ser. ¿Cómo que no se cayó? O sea, ¿cómo? No. Ok. O sea, ella, ella no suele ser torpe. Esto no me huele nada mal, pero a ver, ahorita la verdad no quiero pensar en eso. Creo que tenemos que platicar esto, pero en privado nosotros tres, o ver quién nos puede ayudar. Pero esto no, porque hay cámaras y nos pueden escuchar. Yo creo que hay gente. Vámonos a comer. Hay gente que nos pueden ayudar. Sí, vamos a comer. Oye, Valen, una pregunta. ¿De qué país eres? De Tailandia, ¿y tú? Ah, yo soy de México. De hecho, me da mucha curiosidad conocer tu país. Cuando quieras. De hecho, traigo mi iPad y ahí te puedo enseñar algunas imágenes que tomé de la ciudad y así. Ah, ok. Me parece. ¿Me podrías mostrarla, pues, para ver, cómo son las personas de ahí? Digo, estás muy bonita. Ay, gracias. Igual tú, ¿eh? Ay, qué aburrida es la escuela cuando no vienes, Dylan. ¿Qué le habrá pasado? No me contesta ningún mensaje. Hey, hola. ¿Cómo estás? Bien. Disculpa que te interrumpa. Sinceramente no hablo mucho con las personas, pero quería socializar contigo. No sé, te vi y pareces una persona muy interesante, la verdad. Te di lástima. No fue así. Si no, me caíste una persona muy agradable. Ok. Muchas gracias. Sí. Hola. No, pero ¿por qué estás tan sola? Me presento porque creo que no me conoces. Me llamo Samuel. Soy de Ecuador. Un gustazo, la verdad. Yo me llamo Laika y pues soy de Rusia. Ay, de Rusia. Increíble, ¿eh? Un gran país. Ay, otra vez. Sí. Oye, Laika. ¿Quieres? ¿Vienes a burlarte de mí otra vez? No, en verdad. Venía a disculparme contigo. Mis comportamientos recientes contigo claramente no han sido los correctos. Creo que me acostumbré a la vida en Alemania, ya que yo estaba en una escuela militar antes de venir aquí, y hacerse ese tipo de bromas era algo normal ahí, pero ahora me doy cuenta que claramente no estoy en Alemania, así que me gustaría empezar a hacer las cosas bien. Pero no parecían bromas. Yo lo sé que fueron cosas muy pesadas. Yo querría saber si podrías disculparme de haber sido tan mala contigo. No lo sé. Prometo que eso bastará. Ya no lo volveré a hacer. Está bien, te perdono. Bueno, siéntate a comer con nosotros. Oh, ¿en serio? Sí, todos cometemos errores, no pasa nada, no te preocupes. Gracias. Traje comida típica de Alemania, no sé si quieres probarla. A ver. Se ve buena. Ay, Juan, haz algo. Vamos a morir todos. Ay, ya no quiero jugar esto. No le entiendo, amigos. Yo lo salvo. Yo me encargo. Ya, juegan ustedes. Voy a ver qué onda. Ah, caray. Banco L. No le digas así, Dilu. ¿Qué hace la Victoria con el Steven? Hola amigos, ¿cómo están? Hola Juan. Perdone que los interrumpa, pero es que los vi muy cerquita. ¿Algo está pasando? Ay, pues, ¿a ti qué te incumbe? Ah, pues, es que pensé que... De hecho sí, Juan, de hecho sí. Es que Steven es mi amigo. A ver, a ver, cuéntame. De hecho, estos días he estado saliendo con Victoria. ¿En serio? Uy, qué guardadito se lo traían, ¿qué pedo? ¿Y desde cuándo? Pues desde el otro día, del día de San Valentín en adelante. ¡Ajala! ¿Te gustan las italianas? Medio española también. Y española, no hombre, vas con todo, Steven. Claro. Bueno, los dejo que se queden juntitos, ¿ok? Ahí los dejo que sigan coqueteando. Ok, adiós. Ay, ok, adiós, Juan, cuídate. Adiós. Ay, qué ricas papas, Dios mío. Me recuerda a Oli que no vino hoy. Dilu, ¿estás bien? Pues bien no sería el término adecuado. ¿Qué traes? ¿Qué pasó? Pues que, ay, no sé, míralos a todos, o sea, todos tienen pareja. Es verdad, Victoria y Steven están saliendo también. Prácticamente, pues, cada quien va agarrando lo suyo, ¿no? Pero, pues, yo voy de mal en peor. Mira, la Rubí está con el Chaka también allá. ¿Qué? Ay, como eso me faltaba. Pues sí, yo también estoy un poco, pues he estado pensando también mucho en eso, porque pues el año pasado tú tenías a tu chica, yo tenía la mía, y pues míranos ahora, sentados solos, comiendo. Para mí que el amor no es para nosotros, ¿sabes? No, creo que este año no es un buen año. Y bueno, pues mira, mientras yo todavía siga comiendo contigo, amigo, yo estoy muy bien. Yo sé que tú nunca me vas a abandonar. Que pues claro, yo nunca te abandonaría, ya sabes. Para eso estamos en las buenas y en las malas, ni por una chica, hermano. Hola, Dilu. Rubí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Fíjate que venía a invitarte a comer, vente. Ah, claro, vamos, ahí nos vemos, Juan. Ay, lo que me faltaba. Es que no sé, hoy que no asiste Oli me siento raro, como que me siento más solo que nunca, y creo que este sentimiento está reviviendo como lo que pasó con Malena, y pues aunque a Malena no la he visto hace un año, siento que Oli está empezándome a gustar, no sé, realmente no sé, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor sí, pero pues esperemos que mañana que la vea, ver si es cierto, y si es cierto se lo voy a decir. Ay, pero bueno, es un día muy bonito todavía. Hola, Juan, ¿me puedo sentar? Ah, claro que sí, Gabriel, hay mucho asiento. Ok, gracias. ¿Cómo estás, amigo? Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, un poco melancólico, porque, pues míralos a todos, mira, con una parejita, sí. Hasta Dilu, que dijo que nunca había abandonar, se acaba de ir con Rubí a comer solos. Sí, yo también te entiendo. También me encuentro un poco triste, ya que justamente hoy le iba a declarar mi amor a Valen y pues... No. Mírala, está con Saúl. No. Ay, sí, Dios mío. No me queda nada que hacer. No digas eso, no digas eso. Si te gusta, pues hácelo saber, o sea, a ver... ¿Desde cuándo empezaste a sentir que te gustaba? Desde el primer día de clase. Ay, es que eso es lo que yo escuché que le dijo Saúl a ella. Sí. Ay, escuché. Está muy complicado, amigo, pero trata, aunque, o sea, no son nada, al final no son nada, puedes tratar de conquistarla, nunca es tarde. No. Yo prefiero que sea feliz, aunque no sea conmigo. Bueno, lo entiendo. Pero tranquilo, ya vendrá el indicado, ¿ok? Sí, claro. ¿Quieres de mi comida? Traje tacos. A ver, gracias. Mira, ya sonó la campana, ya vámonos. Ah, vámonos. ¡Ey! Chicos, no les quería decir, me avisaron del hospital que la directora ya se murió. Jay, tienen clase libre. Hoy no vamos a hacer nada. ¿What? Te cancelan las clases. ¡Genial! ¡Oh, Dios mío! Más temprano que ayer, ¿qué pedo? Sí, agradezcanle a la directora muerta. Oye, Clara, ¿tú no la estabas cuidando? Pues sí, güey, la estuve vigilando toda la noche y me estaba molestando a cada rato con las cosas que pedía, se veía bien y mis papás la checaron demasiado. No sé, güey, te dijeron que fue algo inesperado, todavía no nos dan el reporte de qué pasó. ¿Cómo que inesperado? No lo sé, disfruten el día. Oiga, Gab, no vayas a decir que encerré las escaleras. A ver... Amigos. ¿Qué pasó? Háganse cuenta que abrieron un nuevo parque. ¿No les interesaría ir? Sí, tenemos todo el día. Sí, vamos. ¿Está lejos de aquí? ¿Está lejos de aquí? No, está como bajando la colina de la escuela a mano derecha. Vámonos de una vez. Vamos. Oigan, hay que aventarnos. Sí. ¡Vamos! Dios mío. Ay, sí, me siento la rodilla. Ven. Ay. Gracias. Bien, amiga, se te bajó la presión. Oye, Clara, ven. Dime. ¿Me la prestas? Sí, toma. Oye, Clara, te iba a pedir un favor. Dime. Mira, bueno, te voy a contar un resumen de lo que me pasó, ¿ok? Haz de cuenta que fui hoy con una chamana y me dijo que no me puedo quedar en mi casa hoy a dormir. No sé si tú me puedas alojar unos días en lo que pues esto se aclara. Sí, no hay problema. ¿Entendiste? Aclara, ¿no? No te preocupes. Oye, fuiste con una chamana que tiene el pelo rubio y una... ¿Cómo se llama? ¿Una máscara? Sí. ¿Por qué? ¿Tú también fuiste? ¡Ah, es mi tía! Claro, vente. Eres bienvenido. Ah, bueno. Vamos al parque. ¿Va? ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Mira! Tiene para hacer barra, Dilo. ¡Vea, por acá! Se me venció la membresía del gimnasio, así que ahora vengo acá. Por eso lo descubrí. Aguanta, tengo que ir a un columpio. A ver, yo te empujo, Laika. Va. Dale, a ver si no te tiro. Agárrate fuerte, Laika. Ahí está, 1, 2, 3. ¡Ah! Déjame subir. No, ya les dije que no contraseña. Vamos, Dilu. Venta, venta. No, 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 esa no es la contraseña. Contraseña. Rubí. Contraseña, no es contraseña. María. No, no, eso no la. No. Ya, suban. Ni madre. Ay, Dios. Oye, Victoria, pásame esa foto, Victoria. Oigan, juego. ¿Qué pasó? Juego. Oigan, les propongo. Vamos a una ruedita acá. Es un juego tradicional de aquí, ¿ok? De Japón. Se llama La verdad de verdades. No pregunten por qué. Pero básicamente tenemos que decir verdades, güey. Así que, ¿quién quiere jugar? Yo. Ok. Para empezar este juego, le voy a preguntar al más Don Juan de aquí. Dilu, ¿quién te gusta de aquí? Sin excepciones, ¿quién te gusta? ¿Quién es tu crush? O sea, ¿quién me gusta a mí, no? Sí. ¿A quién le saca sus besotes? Es que tenías que especificar, porque de gustar, pues yo sé que a todas les gusto, pero... A ver. No, gracias. La que ahorita tiene mi corazón eterno es Rubí. Ok, mi turno. Entonces, Emilia, ¿con quién saldrías de aquí? Yo creo que, sin dudarlo, saldría con Clara. ¡Ojo! ¡Vivan los esposos! ¡Ay, vale, te estás tardando! ¡Ay, pues ya te estás tardando en invitarme! ¡Ojo! Mi pregunta es para Gabriel. ¿Qué probabilidad hay de que tú y Valen se den un beso? A ver, ok. Valen y Gabriel. A la cuenta de 3 tienen que decir un número del 1 al 3. Y si concuerdan, van a se dar un beso, ¿ok? Ok. 1, 2, 3. ¡Beso! Espérate, me están hablando. A ver. No me desconocido. A ver. A ver, lo pongo en el altavoz. Ok. ¿Disfrutas tus días de parque con tus amigos, Juan? Porque yo también quiero jugar. ¿Qué?